Señor, abre mis labios. La voz del Señor y entremos en su descanso. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Adornemos este grito, la luz llena, pasada ya la noche, el día se despliega. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. De mis cuerdas y aúdes, sobre arpegios de citarás, tus acciones.
tus obras, Señor, qué profundos tus designios. Que terminen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú en cambio, Señor, eres excelso por los cielos, porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de mi mano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Porque comeré entre las naciones, porque huiré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias y idolatrías, os seré purificada. Y os daré un corazón nuevo, y os incluiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Fundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, sacado la alabanza. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los has sacado la raza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, honra de tus manos.
que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Sobre las obras de tus manos, todos los sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. En la segunda carta del apóstol San Pedro, nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él os encuentre en paz, sin mancha, e irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Recítalo a tu auxilio. Cuando salmodie para ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Amén.
Adoremos a Dios, que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor, Padre de todos, tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria. Escúchanos, Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, la esperanza y la caridad que tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor. Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti, para que respondamos con presteza a tus llamadas. Escúchanos, Señor. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y perseveremos y presérvanos de todo pecado. Escúchanos, Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos que a ejemplo suyo descubramos en cada hermano el rostro de Cristo tu Hijo y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Santo Señor, y te proclamen tu gloria. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Santo Señor, y que proclamen tu gloria. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo especial en esta Santa Misa a los peregrinos de Laboratorios Kenner. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Esta misa de 9 de la mañana, presidida por el venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica y de los Padres Capellanes que trabajamos en este lugar, la ofrecemos ante todo como acción de gracias a Dios por los bienhechores vivos y difuntos del santuario y del venerable cabildo. Se unen a nuestra plegaria y oración los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador, que desde California en Estados Unidos de América y en el Bajío, Guadalajara, piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Cada día 19 de mes, dedicado de un modo especial al Señor San José, el venerable cabildo venera a su santo patrono, el patrono de este cabildo colegial de canónigos. Hoy también se estamos celebrando la memoria de un santo mexicano, de San José María de Yermo y Parres. Bien, hermanos, con estos sentimientos, acerquémonos a celebrar los santos misterios. Recordamos también a todos aquellos hermanos que hace 30 años murieron con a consecuencia del temblor, del terremoto de 1985 y de los cuales algunos todavía viven en circunstancias muy especiales. Recordamos también los que en días pasados en la República de Chile, Sudamérica, han sufrido también un temblor de 8.4 grados. Rogamos por ellos y por sus intenciones, por los difuntos que ahí ha habido y por los compatriotas nuestros que murieron en estos días pasados, en la semana pasada concretamente, ¿verdad?, en Egipto. Con estos sentimientos, pues, reconociendo nuestros pecados, pidamos a Dios perdón por ellos. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Tú que has dicho que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parres, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados, concédenos que a ejemplo suyo descubramos en cada hermano el rostro de Cristo tu Hijo y nos pongamos a su servicio con sincera caridad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Servamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entramos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios enteremos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Amén.
deberán hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos otros más se les unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, concluimos hoy la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo con una doxología o alabanza final y sobre todo con un marcado tono escatológico de mirada hacia la última venida del Señor,
hacia el destino final de las personas y de las cosas. Con solemnidad, apelando a la presencia de Dios Creador y de Jesús, le pide San Pablo a Timoteo que guarde el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida del Señor. Todos sabemos que empezar no es difícil. Ser fieles durante un cierto tiempo, tampoco. Lo costoso es perseverar en el camino hasta el final. La solemne invitación va hoy para nosotros, convencidos de que la cercanía de ese día que nos ha dado la vida y de ese Cristo que nos la comunica continuamente, de un modo particular en la Eucaristía, debemos esforzarnos por responder con nuestra fidelidad hasta la venida del Señor. Sea cuando sea este mandamiento que Timoteo tiene que guardar, la sana doctrina, la verdad de la que le dio testimonio Jesús ante Pilato, la gracia que ha recibido, el mandamiento concreto del amor, todos somos conscientes de que nuestra fe cristiana es un tesoro que tenemos que conservar y hacer fructificar y que además lo llevamos en vasijas frágiles de barro. Por eso haremos muy bien en no fiarnos demasiados para esa perseverancia de nuestras propias fuerzas en medio de un mundo que, como en el tiempo de San Pablo, tampoco ahora nos ayuda mucho en nuestra fidelidad a Cristo. Nos ayudará el tener nuestros ojos fijos en eso, en Cristo, del que San Pablo gozosamente afirma que es bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad. En ese Cristo es en el que también nosotros creemos. A ese Cristo es al que seguimos y esperamos que con su gracia logremos serle fieles hasta el final y compartir luego para siempre su alegría y su gloria. Cumplir fiel e irreprochablemente todo lo mandado. Esto no es otra cosa sino dar un testimonio de la fe y de la verdad que profesamos en Cristo Jesús. Él, ante Poncio Pilato, al declararse Rey de Reyes, Mesías y testigo de la verdad, a pesar de llegar a ser considerado un loco soñador, se ha convertido para nosotros en modelo de cómo hemos de dar testimonio de nuestra fe y de la aceptación de aquel que es la verdad. El perseverar en ese testimonio a pesar de las burlas, persecuciones y peligros debe brotar en nosotros al saber que en la venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros participaremos de esa luz inaccesible del mismo Dios, no solo para contemplarlo, sino para gozarnos en él eternamente. Por eso, ya desde ahora nuestra vida se ha de convertir en un reconocimiento constante del honor que merece y de su poder salvador, de tal forma que toda nuestra vida sea una continua glorificación de su santo nombre. Por otro lado, escuchamos en el Evangelio cómo Dios espera de nosotros un corazón bueno y bien dispuesto, que nos haga dar fruto por nuestra constancia, ya que en una ocasión el Señor nos había anunciado, como descienden las lluvias y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra la que salga de mi boca, que no tornará a mí vacía, sino que haya realizado lo que me agradó y haya cumplido aquello a que la envié. Dios no quiere que seamos terrenos estériles, ni que solo nos conformemos con aceptar por momentos su palabra. Él nos quiere totalmente comprometidos con su evangelio, de tal forma que sin importar las consecuencias, manifestemos que esa palabra es la única capaz de salvarnos y de darle un nuevo rumbo a la historia.
Siempre estará el maligno acechando a la puerta de la vida de los creyentes para hacerlos tropezar, pues no quiere que creamos ni que nos salvemos. Al igual podrá entrar en nosotros el desaliento cuando ante las persecuciones perdamos el ánimo para no comprometernos y evitar el riesgo de ser señalados, perseguidos e incluso asesinados por el nombre de Dios. Permanezcamos firmemente anclados en el Señor, de tal forma que no nosotros, sino su Espíritu en nosotros, nos haga tener la misma fecundidad salvífica que procede de Dios y que hace de su Iglesia un pueblo donde abunde la justicia, la verdad, el amor fraterno, la paz y la alegría, fruto del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. El Señor nos comunica en esta Eucaristía su misma vida y su mismo Espíritu. Permitámosle crecer en nosotros. No vengamos como sordos de los oídos y del corazón. Vengamos como discípulos que en verdad creemos en el Señor y nos dejamos instruir y conducir por Él para convertirnos en misioneros, en portadores de Cristo para todos los pueblos. Quienes esta mañana hemos acudido hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe para celebrar la Eucaristía, hemos de examinarnos a nosotros mismos para darnos cuenta si en verdad no solo escuchamos, sino hacemos nuestra la palabra de Dios de tal forma que produzca en nosotros el fruto deseado. Quienes creemos en Cristo, no podemos pasarnos la vida sentados y quejándonos porque nuestro mundo se va deteriorando cada vez más y los auténticos valores se nos pulverizan entre las manos. Tenemos que hacer nuestra la palabra de Dios y comenzar a sembrarla con valentía que nos viene del Espíritu y armarnos de paciencia y constancia para que a pesar de que el proceso de la vida nueva brote demasiado lento, no confiemos en nuestros esfuerzos, sino en el poder de Dios, que es el único que hará que nuestros deberes logren el fruto deseado. Dios nuestro Padre, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos que estamos hoy celebrando, nos conceda la gracia de poder trabajar con sinceridad en la construcción de su reino entre nosotros, de tal forma que la salvación llegue cada día a más y más personas, y así, produciendo frutos abundantes de salvación, hagamos de nuestro mundo un reflejo de la paz, de la alegría y del amor que se nos ha prometido en la vida eterna. Que así sea. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Y a cada una de estas peticiones vamos a decir: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inacción, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nuestros amigos y nuestros enemigos, y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los peregrinos de Laboratorios Kerner, para que el Señor los colme de sus bendiciones, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador,
Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los difuntos de aquel percance en nuestra ciudad, este 19, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que Dios infunda en nosotros el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades y haz que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de San José María de Yermo y Parres,
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San José María de Yermo y Parres, que al fortalecerla, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos.